La sensación es de tristeza por el trabajo que hicieron nuestros jugadores, por cómo se brindaron desde el inicio y obviamente en la expulsión al minuto 24, pues con mayor razón. Creo que hicimos un trabajo táctico importante y por muchos momentos el funcionamiento y la posesión de pelota fue válida para ir buscando ese punto. En la expulsión, pues obviamente no tenemos nada que decir, fue bien expulsado el referee Arará, expulsión clara. Yo creo que el juez no tuvo nada que ver y nosotros hicimos cosas muy buenas en la parte táctica, cuando nos replegamos en zona 1, cuando íbamos y a través de la progresión íbamos a terreno del rival, inclusive tuvimos una o dos llegadas de centro de John Henry para que terminara o finalizara Anthony Otero. No se pudo. La sensación es de tristeza por faltar 3 minutos y ya del trabajo que habíamos hecho no poder habernos llevado el punto que era lo que queríamos. Yo creo que las variantes se debieron más al partido y al cansancio que traíamos. Tenemos un lastre el miércoles jugamos con una temperatura fuerte en Itagüí, en nuestra casa, contra Águilas y venimos, algunos jugadores están en un ritmo de 9, 10 partidos. Entonces fue más por eso, fue más por darle otro aire al equipo y sabiendo pues obviamente al rival que vamos a enfrentar, que Junior es un rival de peso, un rival importantísimo, de mucha tradición a nivel colombiano y queríamos suplir ese cansancio y yo creo que los muchachos lo hicieron bien.